Pues bienvenidos bienvenidos una vez más a vuestro programa se buscan locos por la cordura en esta ocasión vamos a tener como en otras ocasiones a, a un invitado que forma parte del programa como es jesús benítez el escritor jesús benítez con el que vamos a charlar de una fiesta que cada vez está cogiendo más fama como es el halloween pero vamos a ver si es solo una fiesta o ¿Qué hay más allá del, del Halloween? Posteriormente tenemos también nuestra sección, como siempre, España Calidad. Y en esta ocasión, pues hemos invitado a todo un referente en el mundo de, de la cría de, de, excelentes perros, de excelentes perros. Y estamos hablando de Cachorros Nava. Todo ello aquí, en vuestro programa, ya sabéis, se buscan locos por la cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service. Www service.es Locos, 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 locos. O cuerdos, cuerdos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas desde el año 2015 se buscan locos por la cordura se buscan locos por se buscan locos por la cordura se buscan locos por la cordura en nuestro canal de YouTube y para todo el mundo suscríbete y no te lo pierdas para todo el mundo un programa presentado por José Macías suscríbete y no te lo pierdas Pues eh, como hemos dicho, vamos a hablar sobre el Halloween y para ello pues eh, hemos eh, demandado la presencia de nuestro buen amigo, compañero ya del programa, como es Jesús Benítez. En esta ocasión el tema lo he escogido yo. Lo he escogido yo. ¿Qué le ha parecido el que haya escogido este tema del Halloween? Hombre, es un tema desde luego muy propicio teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos y teniendo en cuenta también de que según vamos avanzando en los orígenes de los, eh, de los festejos que existen en Occidente, vamos descubriendo paulatinamente que son festejos cuyo origen es notoriamente diferente a lo que la gente piensa. Efectivamente, siempre, ya lo he mencionado en alguna otra ocasión, el programa que hicimos hablando de los cumpleaños gustó mucho a la gente y también el de la Navidad gustó bastante a, las, a, las, a nuestros... Eh, espectadores ¿no? a los espectadores del programa y yo creo que es que es importante hablar de los orígenes de las cosas no solo el celebrar lo que está muy bien que cada, cada uno puede celebrar lo que le plazca eso está clarísimo pero yo creo que sí es bueno eh, ver un poco ir un poco más allá no saber el origen de, de estas celebraciones como es el caso en este en este caso valga la redundancia del Halloween saber pues por qué realmente determinadas fiestas o o, o días destinados a, a teóricamente, a disfrutar, en, en, ya digo, en Occidente, eh, ¿por, qué? ¿por qué se producen esos acontecimientos? Bueno, uh -huh. en concreto, el, eh, la fiesta de Halloween es una fiesta de origen pagano. Bueno, yo, yo la primera pregunta que iba a hacer es precisamente esa, ¿cuál es el origen histórico del Halloween? Esa es la primera, el, el origen histórico. Y, ¿Y cómo se remonta esto a las festividades eh, celtas? Cuéntame. Bueno, el Halloween proviene realmente del de mundo celta. Es una fiesta que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Más de 3.000 años de antigüedad. Más de 3.000 años. Uh -huh. eh, en el mundo celta había una fiesta que se denominaba, se denominaba el Samhain Y era una fiesta que estaba relacionada con el mundo agrícola. De tal manera que ese cambio que se produce. Eh, la actividad agrícola cuando entra el otoño y el invierno eh, da origen a la celebración de, un, de una fiesta. Pero no solo eso, sino que era una fiesta en la que se eh, rememoraba los espíritus de los ancestros también. Estamos hablando del mundo celta, cuando hablamos del mundo celta y en concreto de Halloween, estamos hablando de Escocia, Irlanda. Eh, digamos, esos, esos territorios de, de origen. Cuando se celebraba el Sanhaim, eh, se decía lo siguiente, se decía, el Sanheim se celebra para el paso del verano al otoño, se celebra cuando la luz declina, cuando se agitan los cielos, cuando la naturaleza brinda sus últimos frutos antes de adormecerse en el silencio y oscuridad del invierno. Esta festividad realmente es de origen eh, dru druídico y se celebraba en la noche del 31 de octubre al 1 de, 1 de, de noviembre. Uh -huh. Pero además, cuando se celebraba esta fiesta, había determinados signos identitarios. ¿no? El, primero, el primero era que se aplazaba eh, el trabajo cot cotidiano, porque era un, era un festejo. Las leyes de la naturaleza quedaban en suspenso, se suponía. Eh, los humanos podían visitar el mundo de los muertos, eh, pero también los difuntos podían recorrer la tierra y los demonios se podían manifestar como también las hadas. O de... sea, que, que había demonios por un lado, eh, espíritus por otro no. lado. Eh, muertos que podían visitar a los vivos y vivos que podían visitar a los muertos. Y que había que protegerse uh -huh. de determinados espíritus o muertos malignos o espíritus malignos. Y precisamente para protegerse se ponían viandas en las puertas de las casas. Para protegerse de los espíritus malignos, de los muertos o de quién. De los, del espíritu maligno de determinados muertos o ancestros. Uh -huh. y, y luego había determinadas costumbres que se han ido... Extendiendo. Extendiendo y desarrollando, por ejemplo, el, el famoso truco trato dentro de las versiones, ya veremos que tiene... Vamos a ir viendo las opiniones, pero mm. parece que proviene del hecho de poner las viandas en la puerta. Vamos a ir viendo... Eh, estábamos hablando del, del Samain, ¿no? Mm. Bien, y estábamos, eh, estábamos comentando la, cómo ha influido en la celebración del Halloween, ¿no? Cuéntanos más cosas sobre esto. Bueno, hablamos del mundo celta, pero es que mm. también en el mundo romano, es decir, todo lo romano en Occidente se ha introducido hasta la raíz de la mentalidad nuestra. ¿no? Entonces, en el mundo romano de pomona, por ejemplo. bueno, en el mundo romano existe una institución relacionada, también un festejo uh -huh. relacionado también con este mundo de los difuntos, que sí. es el que se denominaba mundus patet. y el mundus patet estaba a su vez, bueno, mundus patet significa mundo abierto. ¿no? y estaba relacionada directamente con, con lo que se denomina también Mundos Cereris, que era una construcción, un edificio que estaba en el centro justo de la ciudad de, Roma, en la que se entendía que existía una conexión directa entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Una vez máis, esa conexión entre los vivos y los muertos. Vale. Pero incluso ese edificio, ese uh -huh. edificio, era un edificio que estaba clausurado siempre y se abría solamente tres veces al año. el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre, cuando se entendía que las almas de los difuntos volvían a la tierra. Pero además, en el mundo romano eh, había, había peculiaridades que están relacionadas con el imaginario, la cosmología del Halloween actual, porque por ejemplo, dentro de ese mundo de, del, del Mundus patet romano existían espíritus como el larvae que se alimentaba de la vida de los muertos o el miniae, que tenía una apariencia de esqueleto y que eh, encendía la locura de los vivos. Entonces sí se aprecian determinadas relaciones entre eh, ese, esa visión, o sea, como es cosmogonía del mundo romano del mundo con romano. el mundo de Halloween actual. Bueno, háblanos eh, de, de qué papel jugaron las, las tradiciones. Eh, paganas en la formación del Halloween? Bueno, el Halloween tiene muchas tradiciones. Eh, paganas. Sí, okay. sí, paganas. Uh -huh. eh, por ejemplo, una de las eh, tradiciones o símbolos del, de la celebración del, del Halloween en el mundo celta es el llamado Cat Sit. Hay que tener en cuenta que el Halloween realmente eh, habría que de denominarlo Al-Halom Eve, uh -huh. que significa Víspera de los Santos. O todo, san, toda Santa Ví Víspera. ¿no? Por lo tanto, ya desde el principio se estaba pensando en espíritus y en cuestiones de esa materia. Eh, citaba el Cat eh, Sid. El Cat Sid hace referencia a un gato negro con una mancha blanca en el pecho, uh -huh. que era muy temido en el mundo celta, porque se decía, especialmente en la Alta Escocia, eh, especialmente porque se pensaba que ese gato negro con esa mancha en el pecho podía robar el alma de un difunto antes de que los dioses la reclamaran. Eh, este es un caso. Hay otros casos, como el caso que hemos ya comentado del truco o trato, o trato. que eh, está relacionado, también se, le relaciona, se relaciona con el mundo, el cuento de, de Jack. Eh, Jack es un personaje que está muy extendido en el mundo... Eh, digamos, anglosajón, irlandés, escocés, que eh, de, realmente ha desarrollado especialmente el cine y es un personaje que eh, cuando realmente adquiere vida no es en realidad en el mundo celta, sino muy posteriormente derivado de la publicación de un cuento en 1836 en un periódico irlandés en el que se cuenta la historia de un granjero que consigue eh, librarse del diablo en varias ocasiones por tanto librarse de la muerte y cuando acude a los cielos no es admitido tampoco en los cielos y por lo tanto divaga de un sitio a otro eh, por la tierra entonces cuando jack eh, se acerca el día de hallowe'en a las casas de, de la gente eh, Propone el truco o trato, y hay que contestar siempre trato, porque si contestas trato, pasa de largo. Pero si no le contestas trato, sino eh, truco, entonces el problema es que ya te maldice y ya el futuro inmediato te resulta enormemente incierto. ¿Y si no abres la puerta? Bueno, <laughs> esas atracciones, si no la puerta TV, a todas estas historias, <laughs> ¿no sería mejor? Bueno, pero todas estas historias son las que realmente han generado toda esa Son la base de esta de esta celebración. Claro, porque luego hay que tener en cuenta otra cosa. Porque realmente hablamos de Halloween, pero también eh en el transcurso del tiempo, de los siglos Eh, está por una parte Halloween, por otra parte está el Día de Todos los Santos. Pero un Y luego Jesús, está el pero, Día pero, de los Fieles eh, Difuntos. Permíteme, permíteme, porque quiero ir paso por paso, porque es un tema muy interesante, la verdad, y, y que creo, creo, no, estoy totalmente seguro que es muy importante eh, saber, de parte como estaba ocurriendo con, con Jesús Benítez, saber el origen de todas estas celebraciones que. Que celebramos nosotros y que celebra y que celebran también nuestros niños, ¿no? Bueno, la, la, los niños de quien lo celebren, me refiero. ¿Cómo se integraron las costumbres cristianas en esta celebración, en la celebración del Halloween? Porque están muy integrado. Bueno, eso se produce, eh, vamos a, ver, se produce a partir del de el siglo VII, uh -huh. en el que el Papa Bonifacio IV ¿Sí? eh, indica que los mártires, del, digamos, de la iglesia primitiva, tenían que ser reconocidos, tenían que tener un día de festejo ¿no? o de reconocimiento. Eh, entonces, a partir de entonces, empieza a celebrarse una festividad para rememorar a los mártires, que en aquellos tiempos se celebraba el 13 de mayo. Un siglo después, por lo tanto, en el siglo VIII, el Papa Gregorio III, es el que extiende esta, esta cuestión y la extiende a todos los santos. Si me permite, Jesús, vamos a hacer un corte publicitario y, me, y nos sigues hablando de, de, de cómo se han integrado las costumbres cristianas en la celebración del Halloween, que está muy interesante. Bueno, vamos hoy, como siempre decimos, a un corte publicitario porque sin la publicidad olvidar, porque no solo de Pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho tiempo puede durar. Corte publicitario y seguimos aquí con este tema tan interesante del Halloween. En vuestro programa se buscan locos por la cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service. Www. Service.es locos 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 o cuerdos, ¿O cuerdos, cuerdos ¿Qué sentido cuerdos. Y solo se buscan respuestas desde el año 2015 se buscan locos por la cordura se buscan locos por se buscan locos por la cordura se buscan locos por la cordura en nuestro canal de YouTube y para todo el mundo suscríbete y no te lo pierdas para todo el mundo un programa presentado por José Macías suscríbete y no te lo pierdas Pues continuamos, continuamos con Jesús Benítez y con este tema, como decíamos, tan interesante del Halloween. Jesús, eh, estábamos hablando, la última pregunta que te hice antes del corte publicitario fue cómo se han ido integrando las costumbres cristianas en esta celebración del Halloween. Y estabas hablando del Papa Bonifacio y demás. Bueno, estaba comentando que efectivamente esto, eh, eh, el Papa Bonifacio IV en el siglo eh, VII habla de los mártires y por uh -huh. tanto se celebra el 13 de mayo. Eh, la festividad de los mártires. Luego, un siglo después, Gregorio III establece la extensión de esa celebración a todos los santos y cambia la fecha. A partir de entonces, cuando se empieza a celebrar eh, en la noche de, del 1 de, de noviembre, 1 de noviembre, realmente es el 1 de noviembre, y, y lo hace así, precisamente para suplantar las fiestas paganas. Claro, como okay. ha ocurrido con otras fiestas. Claro, claro entonces lo que pretende es que se produzca cierta unificación de hecho durante los siglos posteriores se va produciendo cierta, cierta unificación no se distingue muy bien lo que es la fiesta de hallowe'en propiamente propiamente eh, de la fiesta de todos los santos eh, y esa distinción entre la noche del 31 de octubre y el 1 de noviembre y se produce pues, una festividad en la que parece integrarse de alguna manera bajo un punto de vista religioso el, la celebración o reconocimiento de los, los santos ¿no? pero eh, hay dos hechos que son importantes antes haré referencia a que estamos hablando del 1 de noviembre hemos hablado del 31 de octubre la noche que se une con el 1 de noviembre pero es que hay una celebración posterior que es el 2 de noviembre el 2 de noviembre es la celebración de los fieles difuntos ya no es la celebración de los santos y esta esta celebración surge con posterioridad. La realidad es que las tres celebraciones, la de Halloween, la de los el día de todos los Santos y la del día de los fieles difuntos, el 2 de noviembre, se han ido de alguna manera integrando, aunque sigue existiendo esa separación eh, porque están son fiestas distintas, pero la gente en general no no las distingue. Y luego hay que eh, tener en cuenta lo que pasó a partir de la reforma protestante. La reforma protestante eh, produce efectos <coughs> peculiares en la celebración del Halloween. Por una parte, los protestantes no reconocen los santos. Entonces, al no reconocer los santos, no tenía sentido en el mundo protestante la celebración del de Día de Todos los Santos. Entonces, como tal, festejo desaparece. Sin embargo, en, el, en la sociedad británica sí sigue manteniéndose el Halloween e incluso se extiende a América. Y en América, en, esa, en ese periodo, estamos hablando de 1519 aproximadamente, eh, los colonos al principio tenían prohibido la celebración del Halloween. ¿Por qué? Pues porque lo identificaban con la celebración de la festividad de todos los santos. Uh -huh. Entonces lo tenían prohibido. Pero lo cierto es que, eh, de hecho, como lo tenían prohibido, eh, como motivo de eso surge la celebración del día en el que se da gracia. El día de acción de gracia. Claro, tan extendido en, en, en América. Pues eso surge precisamente por esa prohibición que se produce respecto a la celebración de, del Halloween. Pero eh, hay otro cambio que se produce a partir del siglo XIX. En el siglo XIX en América hay una inmigración. Eh, eh, muy, muy intensa, proveniente precisamente de Irlanda eh, y Escocia, especialmente de, de Irlanda. Y eso hace que la unión del hecho de que se recuperaran de alguna manera los orígenes paganos a partir del momento en el que desaparece la festividad de Todos los Santos del mundo de Halloween, eh, unido al hecho de que la población americana se ve muy influida por el mundo eh, irlandés, pues... revitaliza nuevamente esta fiesta. ¿Cuál es la opinión de la iglesia sobre esta sobre esta celebración del Halloween? La Iglesia Católica. Uh -huh. La Iglesia Católica lo que reconoce es la festividad de todos los santos y reconoce la festividad del día de los fieles difuntos. Halloween es una fiesta pues que no está integrada dentro de digamos del escenario católico, por lo tanto, es decir, poco se puede Eh, decir pero al hay respecto. muchísimos cristianos que celebran el Halloween. Sí, pero porque es una festividad. Por pura, por, por pura tradición, por pura. ¿Por qué? Bueno, hay que tener en cuenta que el Halloween. Porque, porque no es que seamos cristianos esto, según estás contando, ¿no? Pero es que el Halloween se ha introducido en Occidente, e insisto, eh, se ha ido introduciendo en estos últimos. en este siglo XX, a partir del impulso del cine, que crea unos, eh, unas figuras y unos. Héroes, entre comillas, peculiares relacionados con el mundo del ha de, eh, Halloween, y, y luego con, con ese acontecimiento al cual hacía referencia, el hecho de que se haya producido un incremento de la población irlandesa en Estados Unidos. En 1921, en Massachusetts, se celebra realmente, es cuando se produce la primera celebración, eh, digamos, intensa, intensa, en, en América relacionada con el Halloween. Y, y a partir de 1921, unido al impulso del cine, pues digamos que en Occidente se ha extendido, pues como cualquier otra celebración. En el mundo, en el mundo cristiano, eh, existen argumentos a favor y en contra de, de que los cristianos celebren el, el Halloween. ¿Cómo lo ves tú esto? Hombre, eh, la celebración del Día de Todos los Santos. Y me atrevería a decir más si cabe, la celebración de los fieles difuntos, uh -huh. eh, está muy integrada en la religiosidad católica, católica de, de los países más católicos del mundo. Entonces, Entre el ellos hecho, España. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues que el Halloween es, al fin y al cabo, una celebración pagana que viene del mundo anglosajón. Y, y que ha sido muy distorsionada precisamente por lo que he dicho, por el mundo protestante. Y, Entonces, que, ade, y, que, además, y que además, según te estoy escuchando, no tiene ninguna base bíblica. No, no. Eh, todo ya, lo contrario. No, no, ya, ya he comentado. Te estás, te, te, que proviene, proviene del mundo celta, claro, y proviene del mundo romano. Te estaba escuchando hablar de muertos que pueden eh, trasladarse donde los vivos, de las almas, de todo esto. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que, y lo voy a decir mirando a la cámara, que los muertos... La Biblia enseña esto con una claridad diáfana, que los muertos no sienten ni padecen. O sea, entonces si los muertos no, existen, no, no sienten ni padecen, sino que están en un estado de inconsciencia total, ¿cómo es que se pueden ir para un lado, para otro, y cómo es que se, cómo es que pueden crear peligro a, a otras personas? Y cómo es que en el Halloween, supuestamente, me tengo que tengo que hacer ciertos actos para para que los muertos no me hagan nada. Los muertos no pueden hacer nada porque no sienten ni padecen según el concepto bíblico. Además, vuelvo a repetir, con una claridad diáfana. En cuanto al tema de las almas, bueno, pues la Biblia no enseña que tenemos un alma, que cuando somos buenos nos vamos al cielo y si somos malos vamos al infierno. No, la Biblia enseña que no tenemos un alma, que somos un alma. Y que cuando una persona muere, muere el alma. O sea, el alma no es inmortal. Entonces, con estas creencias... O sea, con estas enseñanzas que, vuelvo a repetir, enseña con claridad diáfana, digo, por tercera vez en la Biblia, ¿cómo es que la Iglesia católica y otros cristianos celebran esto? Además, con un origen pagano. Bueno, yo, te, yo a eso te comentaría una curiosidad. Sí. Eh, según la estadística, en el año 2007, y parece ser que esta estadística ha tenido bastante poca variación. De, eh, desde entonces al año 2024, en, en América, en Estados Unidos en particular, el 23% de la población manifiesta haber visto fantasmas. Uh -huh. 23%. Sí. Una persona de cada cinco cree en hechizos y brujería. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, claro, la sociedad americana uh -huh. es eh, una sociedad en la que. Eh, todo ese escenario relacionado con el Halloween, vinculado con el divertimento y con los aspectos comerciales de esa celebración, eh, pues lo ha ido introduciendo en claro. sus hábitos de vida. Es que tendríamos que hablar de que a nivel comercial, ¿cuántos millones y millones no generan estas fiestas? Hablamos del Halloween, hablamos de las Navidades, hablamos de los cumpleaños, hablamos de, en el caso del Halloween, ¿cuántos millones no genera el Halloween?, bueno, el, el Halloween en Estados Unidos es que es indeterminado, el importe que genera año a año, eh, incluso es más difícil determinar los importes de ingresos que está generando el Halloween eh, comparado con la Navidad, porque la Navidad son una acumulación de días al fin y al cabo, pero el Halloween es una noche, realmente es una noche, nada más, por lo tanto… lo de hecho, los datos que, que se obtienen respecto a los ingresos o actividad comercial eh, que se obtienen están muy distorsionados y se obtiene más información sobre los efectos colaterales que tiene la celebración de la fiesta que en la propia eh, fecha de celebración. Bueno, ¿cómo crees tú que va a evolucionar esta, esta fiesta, la fiesta del Halloween en los próximos años? Hombre, yo entiendo que tú no eres no tienes una bolita de cristal ni mucho menos, pero... ¿Cómo crees tú que va a evolucionar esta, esta fiesta del Halloween? ¿Va a ir en, de, en detrimento o va a ir a más? Yo creo que va a ir a más. ¿Por qué crees que va a ir a más? Porque la sociedad que hemos generado o que se ha generado es una sociedad, digamos, con, con cada vez con menos creencia, más alejada de la espiritualidad y más vinculada a la actividad. Vinculada con los placeres inmediatos. Entonces, eh, salvo algunas cuestiones relacionadas con, con las leyenda, leyendas urbanas, que, es, que podían distorsionar algo esa, esa visión, lo cierto es que el futuro todo indica que va a incrementar este tipo de festejos. Me ha gustado algo. Eh, me acaba de gustar mucho algo que acabas de decir. Bueno, me ha gustado muchas cosas que has dicho gracias, gracias. en el programa, pero algo que has dicho ahora y que estoy totalmente de acuerdo es que, por desgracia, cada vez la gente está más apartada de la búsqueda de lo espiritual y sí de lo material. Y claro, no nos centramos un poco, vuelvo a repetir, en la importancia del origen de las cosas, de las celebraciones que, que hacemos, partiendo de la base, cuidado, desde el programa, que estamos muy respetuosos, con todo tipo de, de personas y que cada uno puede celebrar lo que le plazca, lo que le queda conveniente. Pero vuelvo a repetir, creo que es importante saber cuál es el origen de lo que estamos haciendo, de lo que estamos celebrando. Bueno, Jesús, qué corto se me ha hecho el programa, ¿sabes por qué, verdad? Sí, porque porque no. me lo paso de lujo. Sí, es que es muy divertido. ¿tienes? Y además es que aprendo mucho. <laughs> es muy divertido, pero vuelvo a repetir, tiene su peligro, tiene su peligro, mm. tiene su peligro este, este tipo de celebraciones, que no solo celebramos los mayores, que lo celebre, yo no, Sino que también lo celebran nuestros niños, vestidos de difuntos, vestidos de. con caretas de muertos y cosas de estas que. Gracias a Jesús. pues hemos visto un poco más. Eh, es interesante la base, reflexionar la base de... sobre esto. Es importante. Cosas. Jesús, muchas gracias. A ti. ¿Eh? Y te esperamos en otra ocasión. A ver, a ver de qué hablamos. Bueno, que nos vamos a otro corte, otro corte publicitario. Y... E Ipso facto, después del corte publicitario, vamos a ir a la sección España de calidad. Pero antes, es antes, muy importante que no se me olvide, eh, a todos los que os guste el flamenco, a todos los que os guste el mundo de la copla. Sabéis que con nosotros en alguna ocasión eh, nos ha acompañado nuestra amiga, la excepcional cantadora Nike Ponce. Bueno, pues Nike Ponce eh, va en breve, bueno, de hecho nuestros compañeros van a poner, ya lo están poniendo aquí el, el cartel. En breve, Nike Ponce actúa el 24 de noviembre a las 7 de la tarde, 19 horas. Va a ser una actuación dedicada a los maestros y maestras de la Copla y el Flamenco. Y van a haber excepcionales invitados, artistas invitados como son David Palomar, Encarnán y yo, Antonio Arana Sayas, Antonio Arana Sayas, y músicos con, como el guitarrista Víctor Franco, los vientos a cargo de Bruno Calvo o la percusión. Con David Gaviria. ¿Dónde? En Sanlúcar de Barrameda, en el auditorio Manolo Sanlúcar. Podéis escanear el código que aparece en vuestras pantallas para realizar la compra de vuestras entradas. Y también, los que no podáis estar el día 24 de noviembre a las 7 horas, podéis hacerlo los días 20 y 22 de diciembre, donde vais a poder ver también las actuaciones de Nike Ponce en Cádiz, en la sala de espectáculos, la central lechera, donde podréis recoger vuestras entradas una hora antes, eso sí siempre y cuando estén todavía disponibles. Repito, 20 de diciembre a las 20 horas y 22 de diciembre a las 19 horas en Cádiz, en la central lechera. Y ahora sí, vamos a ese corte publicitario con España Calidad. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www .service .es. Locos, 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 locos. locos. Acuerdos, ¿Qué sentido tiene? Y solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube, de YouTube, de YouTube y para, y todo, para el todo el mundo suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo y el y mundo. Un programa presentado por José Macías. Por José Macías. José Macías. Suscríbete y no y te, te, y lo lo te lo pierdas. pierdas. Te lo pierdas. Pues lo que comentábamos eh, en la segunda parte del programa, en esta sección España Calidad, como sabéis, siempre traemos algún referente, eh, algún empresario que sea referente en, este, en estos campos, ¿no? En diferentes campos. Y bueno, en esta ocasión pues hemos optado por el mundo de los perros, un mundo que nos encanta. Bueno, nos encanta tanto que yo hace poco he podido adquirir uno, ya le conocéis. Eh, ¿Quién no conoce ya a Publi, que es la mascota? La mascota de, del programa, la mascota de, de, del programa, se buscan locos por la cordura, ¿no? Publi es un cachorro pastor suizo, precioso y además muy buen, muy, muy buen animal, muy buena, iba a decir buena gente, pero es que son mejores que la gente a veces. Bueno, a lo que voy, total que yo dije, bueno, hay que comprar un perrito de estas características, un pastor suizo que me gustaba mucho, digo que sí, pero ahora tengo que buscar un sitio que me dé garantías, un sitio que sean profesionales, porque esto es bien complicado. Y bueno, resulta que digo, me dio por mirar, digo, bueno, aquí, Cachorros Nava. ¿Dónde? En Nava de la Asunción. ¿Dónde? En Segovia. Y así fue como conocí a nuestro invitado, que es el propietario precisamente de Cachorros Nava, mi amigo David Pérez. David, bienvenido al programa Se Buscan Locos por la Cordura, la que te, la que te he montado, ¿eh? La que me has montado. La que te he montado, fíjate voy como acabo de contar que es la pura realidad voy a comprar el, el cachorro Publi que, que de verdad estoy encantado con él estoy encantado con él porque es muy yo decía buena gente pero es que es verdad a veces que los animales son mejores que las personas ¿eh? así es comentábamos antes fuera de cámara cómo se comportan eh cómo se comportan los regañas y en vez de tal hacen así agachan la cabeza se acercan otra vez a ti con humildad cuando Qué hacen bonito. algo malo los, pasa que les notas ya que sí, algo sí, en sí, eso. Sí. Es malo bueno, pues nada, gracias por estar con nosotros y para bueno, compartir un poco de, de, de algo que sabes tú tantísimo como es lo de la, lo de la cría de los, de los animales. Oye, ¿qué diferencias de comportamiento has notado tú? Bueno, antes de nada, ¿cuánto tiempo llevas con la cría de perros? Pues empezó mi padre en el año 1994, que fue con unos amigos a una exposición canina en Valladolid, uh -huh. y allí pues empezó todo, empezó a ver perros y eso, y probó con dos, dos perros, compró dos perros, uno era un braco alemán, otro un boser y ahí es cuando empezó él pues a, a ir criando y a buscando perros y eso poco a poco. ¿Has dicho año 1994? 1994. Ya, llovido, ¿eh? ya ha llovido, ¿eh? Ya ha llovido. Y ahí sigues tú al mando del asunto. Al mando ¿no? y mi padre me ayuda. Muy bien. Entre pues genial. pues qué, qué mejor que una empresa eh, pues eso, una empresa familiar, ¿no? así de padres es. a hijos, qué bueno. Bien, te felicito. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de razas crías? Pues criamos caniches de color rojo, shiba inu, Snowser Miniatura, Golden Retriever, eh, algún Border Collie, eh, Bicho Maltés, Maltipú, que ahora está de moda. Tenemos varias. Y no has mencionado. Los y Pastor pasto Blanco suizo. suizo, el tuyo, claro. El Pastor Suizo, cuidado. El Pastor Suizo que lo teníais que ver, es, cada vez está más bonito, de verdad. Tenemos y bueno, varias, y ahora mismo no puedo acordar de todas. Hay, pero hay, hay, hay varias. Hay muchas, claro. Pero bueno, eh, de las que has mencionado, yo creo que hay bastante. Eh, los caniches creo que están ahora muy de moda, ¿no? Sí, el can, tanto el caniche rojo como el tequel, pues ah, está muy de moda ahora. El caniche ahora. rojo es muy bonito también. Sí, ¿eh? Y el lo hay gracioso. en varios colores, pero el que más gusta a la gente es el rojo. Muy bien. Oye, eh, ¿tienes alguna raza que sea hipoalergénica o que tenga un bajo nivel de, de alergia? Sí, de, de, de ¿sí? hecho, aparte de estar muy de moda el caniche, es una de las razas que no da alergia a la gente: es el caniche y el bichón maltés, los dos. Ajá, o sea que... Es dos razas que criamos, que tenemos y no dan alergia, o ah, lo menos posible. Eso es importante, claro, eso es muy importante. Bueno, ¿y cómo es vuestro, vuestro criadero? Cuéntanos un bueno, poco, pues estamos, nosotros... viendo, estamos viendo algunas, algunas fotos y algunos vídeos, pero cuéntanos. Bueno, pues nosotros tenemos una nave con 40 chelines que pueden estar dentro y fuera, pueden salir y entrar, luego tenemos parques, todo está criado en ambiente natural y familiar, hay parques con árboles grandes, con subvederos automáticos, calefacción. En los de la nave y en los parques, pues están pues con sombras, con árboles, con sueros automáticos, con todo para que puedan moverse, jugar, correr. Claro, eso es importante para sí. los para los animales. Es muy importante. Oye, algo que no quiero que se me olvide y que lo vamos a, a mencionar eh, en, en varias ocasiones es el tema de la página web, la página web. Coméntanos la página web para que Sería nuestros compañeros 3w.cachorrosnava.es. Lo repetimos 3w o www.cachorrosnava.es. ¿Cachorros, Cachorros o cachorro? Cachorrosnava. Cachorrosnava. Cachorros Nava. Eso es. Muy bien, para que lo pongan nuestros, nuestros compañeros. Muy bien. Eh, cachor Repito, ¿cachorros con S o sin S? Con S. Con S. Cachorros, .es. Eso es muy importante. Con S, cachorros, en plural, nava.es Bueno, ¿cuál es tu raza preferida, David? A mí la que más me gusta, dentro de que todas las razas, me gustan mucho porque soy muy amante de los animales y más es en que los es perros. Es complicado criar claro. animales, o sea, criar Pero perros. Pero más no sé. el tekel. El tekel es mi raza preferida. El ¿Por qué? Es un perro más de campo, más. Me gustan más pelo corto que pelo largo a mí, de las razas. Sí, ¿no? Bueno, ¿y, y, a, y cómo entregáis vosotros los cachorros? Porque esto, claro, eh, bueno, yo, yo lo he visto, ¿no? Yo, <laughs> yo he sido partícipe de, de, de... Pero ¿cómo? Para que lo sepan un poco. Bueno, pues otros. les entregamos con su protocolo de vacunaciones al día, desparasitados, con sus garantías, contrato compra-venta, con su pasaporte europeo, microchip, con todo al día. Claro, todo al día como tiene, como tiene que ser. ¿verdad? Claro. Bueno... Hablarnos un poco de, de, los cuidados, de los cuidados que necesitan los cachorros. Bueno, pues en primer momento así de nada más nacer, pues siempre necesitan mucho calor. Siempre hay que tenerles con calor tanto en el suelo como arriba. Y siempre nos gusta pues que tener a las madres que tengan bien de vitaminas y eso para que luego a la hora de, de criarles, pues siempre les críen bastante mejor. Claro, porque si no... Se, si no eh... Lo más importante sería el calor. A los primeros días es el calor. Es el calor, ¿verdad? ...que tenga bastante calor, claro. Claro, bueno y a la hora de seleccionar a los, a los padres para criar, ¿cómo hacéis? Pues siempre estudiamos un poco los cruces y dejar perros pues, que vengan de buenas líneas... ...que vengan, pues no es decir, pues cruzo este perro con el perro del vecino... ...para tener una camada, no, lo que hacemos es un poco de estudio... ...a ver de dónde viene ese perro para ver con qué perra se puede cruzar... Ha habido veces de tener a lo mejor tres sementales de una misma raza en el criadero e irnos fuera a, a cubrir o a seminar eh, a otro lado. Ajá. Muy bien. Y luego, eh, en cuanto al tema de la alimentación, porque claro, algo, algo vital es, eh, para, para los animales es la alimentación. Sí. ¿Qué tipo de alimentación lo recomiendas su, tú? Lo suyo sería pienso. Es mejor pienso porque hay gente que a lo mejor que si carne húmeda, que si a lo mejor dice, puedo echar un poquito de leche con pan, eso luego pues no es muy bueno. Es mejor es darle un pienso bueno y que no probar con cosas, porque el pienso ya lleva las vitaminas, las proteínas, lleva todo lo que tiene que llegar para el perro. Y te comento una cosa, eh, porque yo, por ejemplo, en, en mi caso, yo digo, bueno, pues a lo mejor... Es bueno echarle un poquito de otra comida y mezclársela. Tampoco es bueno porque se puede acostumbrar luego la animal a... Sí, luego se acostumbra a la comida mejor casera y luego el pienso no lo quiere. El pollo sí que es bueno. El, pollo, sí el pollo, pollo es bueno para los perros, para cachorros y para adultos. Y luego creo que también el tema de darles pienso en vez de otro tipo de comida se vuelve también para la dentadura, a posteriori y todo sí. esto, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí. ¿Sí? Entonces está bien. Uh -huh. Vale, o sea que tú recomiendas sobre todo... Pienso darle... y ya está. C pollo carne o pienso pero sobre todo pienso pues lleva todo lo que necesita todas las vitaminas eso es muy bien pues ya sabéis ¿eh? pienso en vez de pienso en vez de otro tipo de alimentación eso es muy importante para vuestros, vuestros eh, cachorros vuestros perros oye ¿a ti cuál es la parte que más te gusta a ti de, de, criar, de criar perros cuál es la parte que más te gusta a ti porque yo veo que tú disfrutas muchísimo sí es una cosa que me gusta siempre que desde que chiquitito lo he tenido en casa y bueno la vez que la vez cuando nacen y todo, pues es muy bonito de chiquititos. Eh, nosotros siempre cuando nacen, pues los primeros días estamos con ellos, a, poniéndoles a mamar, porque a lo mejor eh, a alguno pues le cuesta más y eso. Claro, y, y, y eso conllevaba un, un, un esfuerzo arduo, mucha labor. Sí. Cuando, mucho trabajo. Mucho trabajo. La gente piensa que no, pero lleva mucho trabajo. Eso es importante. Eso eso quería yo comentar que la gente ve, a lo mejor, a mí me dio el otro día por pensar, ¿no? Cuando yo estaba allí con Publi, yo le veía y decía, oye. Ahora el perro ya tiene cuatro meses, que se está poniendo además guapísimo, ¿eh? como se está poniendo muy bonito. Bueno, pero cuando nacen, que si tienes que darles a lo mejor de mamar o... Sí, hay que ponerles cuando nacen, es bueno también, igual que a nosotros, como coserle el tete, el ombligo, Ajá. porque la, le puede entrar cualquier infección y va derecho al corazón. Y nosotros siempre nos gusta en cuanto nacen curárselo y, y coserlo. Y para que vaya para, evitar, de una, para evitar cosas. Y en más de una ocasión te habrá, te habrá costado quedarte sin dormir. Sí, sí. ¿Eh? Más de una noche le he pasado con la madre o en partos también, en partos o dando de mamá a los cachorrillos. Imagínate, imagínate. Claro, se llega a coger un cariño especial. Claro. ¿no? Muy bien. Oye, ¿los entregáis con alguna garantía de salud o no? Sí, les entregamos con garantías víricas y genéticas. Ajá. Ah, muy bien. ¿Y.? Dime, por ejemplo, algún consejo para, para los dueños que sean primerizos. ¿Qué les, qué les bueno, siempre que nos viene alguien que es primerizo, que nunca han tenido un perro, y eso, pues siempre nos gusta explicarle ciertas cosas que a lo mejor no saben como otro que ya ha tenido perros más, más veces. ¿Sabe? ¿Y cuáles suelen ser las diferencias que tú notas en los primeros? Se nota, ¿no? Cuando alguien es primerizo. Sí, ¿no? pues que a lo mejor es un cachorro le coge con la primera vacuna y ya le saca a la calle. Pues lo suyo es esperar a que el cachorro tenga la tercera vacuna para poder sacarle a la calle. A mí me han comentado también que es importante que los eh, los perros, cuando son pequeños, no estén cerca de otros perros, porque puede ser, puede ser problemático. Sí, es para... mejor que estén ellos solos o, si va a estar con otro perro acompañado, que sepas que va a estar vacunado, desparasitado y que no tiene ningún problema. Claro, porque eso podría conllevar algunas. algunas... Sí, que se le pueda pegar algo. Se le puede pegar algo, ¿no? Bueno, ¿qué consejos.? Eh, o sea, me, antes de. Eh, lo del consejo ya, ya te he preguntado, pero ¿cuál es la edad? ¿La edad mínima a la que entregáis vosotros los cachorros? Bueno, pues la, la edad es lo que dice la ley, ahora a partir de los dos meses. El 29 de septiembre de 2024 salió la nueva ley y obliga a partir de los dos meses, con microchip, pasaporte europeo. Ajá, pasaporte ese que me disteis a mí Eso, también. El de, el de color azul. Ese. El de color azul. Muy bien. Bueno, y háblanos un poco de las diferencias de comportamientos eh, entre las diferentes razas que tú crías. ¿Qué? ¿Qué, bueno, qué pues, diferencias de comportamiento. Hay razas que a lo mejor son más tranquilos y razas que son más movidos. Que no todos son iguales. A lo mejor eh, un cliente busca un perro para irse a la montaña y a lo mejor no se va a llevar un bulo francés. Se tiene que llevar un teckel, un, un sibaíno, un perro más activo. Claro, cada que... cliente tiene que buscar su cachorro, su bueno, raza. ¿no? Esto es un poco comparable o se podría comparar, aunque las comparaciones son odiosas, pero bueno, al, al tema de la música, ¿no? La música hay que escuchar según qué música, claro. en, en según qué momento, ¿no? Pues esto es igual. Eh, no, no, es muy normal que estés, pues eso, que estés con tu esposa, digo yo, ¿no? No es muy normal que estés con tu esposa, eh, bueno, ahí, eh, en un momento de intimidad, yo qué sé, escuchando a los Sex Pistols, se me ocurre por decir algo, ¿no? Escuchando música punk, o, ¿no? Entonces, según el momento, pues, con los claro. pelos igual. Por ejemplo, en nuestro caso, pues oye, hay 3.000 metros cuadrados ahí de, de finca, entonces, claro, Publia ahí lo tiene genial. Y además es un perro apto para, para eso, ¿no? Porque lo, el pastor suizo es un perro. Sí, el pastor suizo es un perro de raza grande, pues es mejor que haya un, más espacio. Y apto para, también para cuidar de. Claro, una es finca, una raza ¿no? que vale para cuidar. Claro, si tienes un, un chihuahua ahí, tampoco te puede cuidar. <laughs> Ladra mucho, pero no te hace nada. Sí, pero son valientes, ¿no? Los chihuahuas son muy sí, valientes. Son muy valientes. Bueno, oye. Eh, ¿Cuál es para ti la raza más adecuada para, para las familias con, que tengan niños? Pues el caniche, bichón maltés, tekel, son razas pues que suele usar más la gente por algo, porque son razas muy cariñosos. ¿Y cuál es el perro para ti más cariñoso de, todo, de, de todas las razas? El caniche es muy cariñoso. El caniche, ¿no? De hecho le están cruzando con varias razas para sacar razas nuevas, como el maltipú, cabapú, son cruzados con caniche porque dentro de que no dan alergia... Pues luego son perros muy cariñosos, muy familiares. ¿Y, ¿y cuál dirías tú? Sé que la preguntita de la trae, pero bueno, tú eres profesional de esto. ¿Cuál dirías tú que es el perro más inteligente? Porque yo. yo a mí me han dicho que hay perros muy inteligentes, ¿no? Porque los perros son muy inteligentes, de hecho. Sí, pero, todos son más bien inteligentes. ¿Pero tú un cuál dirías o no te decantas por ninguno en ese sentido? En ese sentido, no. no. El Border Collie el sí border collie que es muy inteligente. inteligente. Y muy activo, ¿verdad? Muy activo. Muy activo. Muy mm. bien. Bueno. Recomiéndanos una raza para alguien que viva en un apartamento? Pues para alguien que un apartamento lo suyo es algo de raza pequeña o mediana. Pues no miniatura, bichón maltés, caniche, siempre algo pequeño porque luego necesita más movimiento y claro, hay que sacarle pues más y todo. No lo mismo uno de raza grande en un apartamento que uno pequeñito. Y a la hora de criar, a, a la hora de, de educar a los perros, eh, ¿qué crees que es lo es lo peor que se puede hacer con ellos? Por para ejemplo, educarles. Sí, por ejemplo, yo, yo yo he escuchado decir que cuando a un perro se le regaña no hay que chillarle porque los perros son muy susceptibles a los a los eh, a, la, a los gritos fuertes y todo esto. Sí. ¿no? Entonces. Y darle nunca si le hace algo mal nunca darle Ajá. porque luego lo asocia con la mano y a lo mejor luego no quiere que la acaricie, siempre a lo mejor que una revista le un poquito para que él note como que, que no sea tu mano que es otra cosa la que le da sí. para enseñarle a porque, lo primero de cachorro. Porque incluso he visto en alguna ocasión que que decían que a mí me parece una barbaridad, pero bueno, que a lo mejor si el perro se mea, pues hay que cogerle con el hocico y llevarle cerca de... de, 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 de bueno, de luego también lo suyo es cuando él come, va a hacer sus necesidades, pues es algo que también explicamos a la gente que nunca ya tenido un perro. Pues eh, nada más comer, va a hacer las necesidades, pues llevarle a un sitio donde queréis que lo haga. Claro. O sea, o sea llevarle siempre al mismo sitio, ¿verdad? Claro, y ya preparas con periódicos algún pañal o algo para que él haga sus necesidades ahí. Y a partir de que, a partir de que, porque yo he escuchado, tú me, tú me corriges si no, pero yo he escuchado que, por ejemplo, los perros eh, cuando tienen tres meses o así, pues no controlan, no controlan su esfínter y demás, ¿no? Hmm. Entonces, pues claro, que hay que tener cierta, cierta paciencia con ellos cuando son pequeñitos, claro. Sí, o sea, los perros son los primeros días y los primeros meses. Los primeros meses. Sí. ¿no? A, ¿A partir de qué mes ya es, es bueno empezar a criar a los perros? Eh, siete meses, ocho meses. Para poder o sea, criar con a, ellos. Criar, no, me refiero eh, educarlos. Bueno, desde que te le llevas, pues que es que no le vas, le vas educando. Desde los dos o tres meses que son cuando se entregan, pues les va, se van educando. Muy bien, ¿hay alguna, raza, ¿hay alguna raza que consideren más difícil de socializar? Eh, todas las razas nórdicas pues, son un poco más complicadas, como el pastor Chegolovaco. Eh, Husky, a las camalamutes, son razas que son más ¿Cómo? complicados, Ajá. que van más a su bola y se tarda más hasta que les educas, les adiestras y todo. Y los terriers son también muy muy inquietos, ¿no? Sí, y con más carácter. Con más carácter. Todos los que son terriers tienen carácter. Claro. Oye, ¿y qué cambios ha, hay? ¿Qué cambios has observado en la crianza de perros en, en estas últimas en estas últimas tres décadas, por ejemplo? Pues que antes a lo mejor la gente sí que compraba o eso más eh, razas grandes y ahora cada vez la gente pues pequeño mediano. Muy bien, nos quedan tres minutos y tengo tres preguntas que quiero hacerte. Una de ellas, ¿qué es lo más importante que has aprendido en estos 30 años de experiencia que tienes? Que ya son años. Bueno, empezó mi padre, pero bueno, yo he seguido sus pasos. Bueno, pues las amistades que hemos hecho, porque quizás que no en 30 años, pues hablas y conoces a mucha gente y tenemos amigos y gente por toda Europa. Claro, es que eh, eh, efectivamente, vosotros, eh, eh, vuestros perros no solo están aquí en España, sino en, en sí, muchísimos lugares. Sí, vendemos por todos los sitios. Lugares. Bueno... <laughs> ¿Qué mejoras has implementado en tu criadero con el paso del tiempo? Bueno, pues primero se empieza con algo más sencillito y luego, según van pasando los años y evolucionando, pues hemos hecho instalaciones nuevas. Naves uh -huh. nuevas, más grandes, para el tema de limpieza más cómodo, uh -huh. nuevos parques... Y cada vez hay más demanda de perros, lo que me parece sí. muy bien, ¿no? <laughs> claro. Bien. Muy bien, y por último, ¿has trabajado con alguna asociación o club de criaderos? Somos socios de la, de la Real Sociedad Canina de España. Uh -huh. Desde hace, mucho, de hace muchos años, sí, hace muchos años. Ya. Sí, hizo mi padre socios. Muy bien, pues sabes qué, antes de que se me olvide, muy importante, David, vamos a eh, nombrar una vez más la página web ...www.cachorrosnava.es ...www.cachorrosnava.es www. .es. www con s, nava, punto es. Ahí está el faldón que ya lo están colocando nuestros compañeros para si queréis dirigiros a un buen profesional a la hora de escoger un buen animal y ser bien atendidos. Yo hablo por mi propia experiencia, yo estoy muy contento, no puedo decir otra cosa y a mí no me gusta la mentira, porque si no, no lo diría, pero yo con mi público, <laughs> no, con mi public de publicidad, no, <laughs> sino con mi public, con el perro que, que forma parte de, de la empresa, estoy muy contento, gracias a, a David y gracias a tú. Me alegro, eso de trata que los estén estén contentos. Claro que sí, sí. Pues muchas por por haber, a, por haber estado con nosotros nosotros en el programa, en programa, programa, esta sección sección España Calidad, ¿vale? Bien. Bien, y ahora pues ha llegado el momento de despedirnos porque bueno, pues llega el momento y tenemos que decir adiós, pero si Dios nos lo permite nos volvemos a encontrar aquí en breve en otra nueva edición de vuestro espacio, de vuestro programa Se buscan locos, eso sí recordar por la cordura.